Bien, pues sobre la valoración que usted me planteaba, la primera y más clara es que la mentira es el único proyecto político del Partido Popular. Libertad sí, pero libertad para mentir sin tasa. Y lo que estamos conociendo durante estos días es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido emitiendo a su único socio, a Vox. Desde luego, el balance de estos cien primeros días del Partido Popular no puede ser más demoledor. Mentiras, opacidad e hipocresía. Mentira, opacidad e hipocresía.